Yo empecé en las redes sociales por curiosidad. Estaba leyendo alguna vez en internet las columnas de prensa y vi el símbolo de Twitter y me llamó la atención y entré y ahí me quedé. Me parece un medio muy importante para estar actualizado, para compartir con gente de diferentes edades, de diferentes culturas. A mí me ha servido mucho. Es una maravilla, es un mundo muy abierto que me fascina. Porque ya uno tiene que leer no solo lo que le gusta, sino también lo que no le gusta. Entonces eso para mí ha sido muy importante. Leer lo que a mí no me gusta que me digan. Me ha mermado un poquito la neurosis. Tengo 53.317 seguidores, lo que me asombra. Yo me asusto todos los días y digo, ¿por qué me sigue la gente? Y cuando termina un día así como agitado, de mucha controversia, pienso que me ha dejado de seguir mucha gente y no, ahí siguen lo más fieles y lo más queridos. Vivo muy agradecida con la gente que me sigue, realmente sí es motivo para agradecer. El tiempo permanece atrapado entre los libros. Por ese prodigio de aprensión, Heráclito sigue bañándose en el mismo río, en la misma página. Yo generalmente soy muy enamorada de los poetas, aunque no descarto pues los otros géneros literarios. Y casi siempre en los aniversarios de los poetas o algo, siempre me manifiesto. Pues me gusta seguir gente muy variada. Principalmente pues estoy muy pendiente de lo que es la política del mundo. Me interesa muchísimo, muchísimo. Entonces sigo personas que todos los días tienen algún comentario sobre los hechos en el mundo. Y los locales también, esa es la gente que más me interesa pues realmente en Twitter. Me disgusta cuando crucifican a personas, sobre todo a artistas y a deportistas. No me gusta que molesten a los artistas ni a los deportistas. Que entren sin miedo, así, y que lleven su tema, el que manejan, sea la cocina, la jardinería, lo que sea, encuentran ahí un filón muy importante, porque para todo Twitter es un mundo muy amplio y no tiene límites. No solo uno tiene que tuitear cosas importantes ni nada, sino que de todo lo que me encantaría que la gente mayor se hiciera esto, porque es una gran compañía. Y como te digo, a mí me ha servido mucho para relacionarme con gente menor que yo.